Álvaro Torres y Jonathan Tafra fue la pareja de chilenos que lograron ganar la medalla de oro en el Panamericano de Canotaje de Gainesville, Estados Unidos. Sin embargo, y pese a que varias de las pruebas disputadas daban clasificación directa a quienes lograran la cima del podio, la dupla no estará en los Juegos Olímpicos de Río 2016. La dupla se impuso en los 2.200 metros del campeonato, registrando un tiempo de 40.48 con 18 centésimas antes que Ecuador, 19 antes que Canadá. Los deportistas manifestaron su agradecimiento a través de las redes sociales, sin embargo, hicieron sentir su molestia por la falta de implementos deportivos para competir, donde relatan que debieron competir con una embarcación prestada. Y aquí viene lo peor. Parte de lo escrito por Jonathan Tafra fue lo siguiente: espero que nunca más pase lo que ocurrió aquí y de verdad la logística sea tomada en serio. No sacamos nada con gastar millones en preparación y al momento de competir no tienes tu implementación fundamental. Messi no creo que juegue de igual forma si le pasas un número más de zapatos de fútbol. Muy grave la situación que presentaron esta dupla, ¿no?, desde el canotaje, porque medalla de oro y más encima no tienen cómo competir en Río. Por eso no lo van a hacer, no tienen la implementación necesaria para hacerlo. Declararon que tuvieron que competir con una embarcación prestada. Qué lástima, qué lástima. Lamentable que esta disciplina, donde uno espera que tengan una buena participación, un buen desarrollo, así lo han demostrado, y que no tengan el patrocinio, el respaldo, como en su momento lo comentáramos Jorge Correa, acá también en este mismo escenario, que cuántas platas se desvían hacia otras cosas muy negativas, y siendo que acá están demostrando, están poniendo el nombre en lo más alto de nuestro país, y que no tengan las herramientas o la implementación adecuada para la competición, deja mucho que desear. De hecho, ¿cuántos deportistas no toman la iniciativa de irse a otros países justamente, e incluso algunos a representar a esas naciones que los cobijan para desempeñar su labor? Para muestra lo que dices tú, Ernesto, un botón. Hace pocos días atrás, la presidenta entregó una millonaria cantidad de pesos para Televisión Nacional de Chile, para seguir con Teleseries prestadas, no sé qué pasará. Pero aquí, que es una inversión en nuestros deportistas, la verdad es que nada. Lamentable esta situación. Vamos a seguir con el polideportivo a través de la señal 11 y por supuesto también a través de...